Bueno, pues mi nombre es Esther Saez, soy madre de dos hijos, que bueno, pues uno tiene 21 años y el otro tiene 19. Soy farmacéutica y me dedicaba a investigación de fármacos nuevos en estudios en fase 2, como estamos viendo ahora con lo de la investigación de COVID y todo esto, ¿no? Todas estas cosas. En el momento del atentado estaba trabajando en cáncer de ovario, en mujeres que estaban muy malitas ya, estaban en estadio 4. Estábamos probando una cosa que funcionaba bastante bien y estaba muy ilusionada. Y después también trabajaba en un proyecto de angina de pecho inestable. En esa época estaba muy ilusionada porque había conseguido que me cambiaran a un puesto que me gustaba más. Un puesto que era bastante, no sé, muy importante para nosotros en el mundo de la investigación. No era tanto por lo importante que era lo que iba a desarrollar, sino porque era muy compatible con mi vida de madre, porque entonces mis hijos pues no tenía 3 años, el otro año y medio. Entonces iba a salir a las 3, iba a hacer de 8 a 3, así que estaba súper ilusionada. Y de hecho el atentado fue un jueves y yo firmaba el viernes. O sea que en esa época estaba como, he conseguido conciliar lo que yo quiero hacer, ¿no? De investigación, que me gusta mucho porque ayudo a personas y sobre todo cosas tan serias, ¿no? Que es el salvar la vida, ¿no? O sea, yo no la salvo, pero estoy trabajando en ello, ¿no? Y la otra parte que era poder atender a mis hijos y estar con ellos y disfrutar de ellos, ¿no? O sea, vida normal, aspiraciones normales y con mucho futuro por delante. La verdad. Mi día a día era como el de cualquier otra persona de normal, ¿no? Yo madrugaba un montonazo para coger el tren. Yo vivo en Alcalá de Henares y cogía el tren sobre las 7, 7 y 5 de la mañana, una cosa así, ¿no? Y nada, siempre tenía la misma rutina. Me sentaba en el mismo vagón, siempre, y además al principio del vagón, porque en Madrid es un caos cuando llegas a la estación. Yo iba a Recoletos. Entonces hay una gran diferencia de sentarte en un sitio o en otro en el vagón. Si calculas al final para que justo coincida con la puerta y sales de los primeros, porque si no, de verdad que son como 20 minutos de diferencia, ¿no? El día 11 de marzo de 2004 cogí el tren como siempre. Y en la estación del Pozo, justo cuando iba a reanudar otra vez la marcha del tren, sonó una explosión muy fuerte. Y la explosión fue en el mismo vagón que donde estaba yo. No perdí la consciencia en ningún momento y a veces pienso que ojalá hubiese sido así, porque la verdad es que es muy duro ver lo que vi. Había restos humanos alrededor de mí. Y a mi lado había un chico que estaba muerto, era muy joven, tendría, yo qué sé, unos 18 años. Es que es un niño. Yo veo ahora a mi hijo de 19 años y digo, es que estaba en la flor de su vida, ¿no? Era impresionante. Y como el tren en el que yo iba era el de 2 pisos, me cayó todo encima. Con lo cual, pues tampoco me podía mover nada, ¿no? Entonces me bloqueaban los escombros a un lado y a otro y no, estaba todo el rato mirando a ese chico. Había un humo negro muy denso, muy extraño, un olor horroroso. Nunca he olido nada parecido, ¿no? Un olor, una mezcla entre goma, no sé. Pero es un olor que después en mis procesos de flashback que me han quedado en una de las secuelas, muchas veces viene a mí otra vez, ¿no? Y nada, y ese chico, o sea, no podía dejar de mirar a ese chico. Y de repente empezó a entrar gente por el boquete del tren. Gente que iba a trabajar y gracias a Dios en su vagón no había pasado nada. Y nada, pues estuvieron por allí viendo si había alguien que había sobrevivido y el oír, este está muerto, este está muerto.
cuando estás en una situación que tú mismo sientes que tu vida peligra, es impresionante, es durísimo. Entonces se acercaron a mí y dijeron, ella está viva. Y me sacaron entre dos y me sacaron por el boquete y me dejaron en el suelo. Yo recuerdo la imagen de ver cómo se aleja el tren, ¿no? Te alejas del tren cuando me llevaban. No puedes procesar nada. O sea, son imágenes que no tienen ningún sentido, pero que a la vez te están machacando psicológicamente, porque es que no te puedes ni creer lo que estás viendo. Y una de esas personas me dejó en el suelo y estuvo conmigo dándome la mano todo el rato, diciéndome, no te preocupes, todo va a salir bien, te van a ayudar. Y bueno, en todos los testimonios que he dado por ahí, que ya han sido muchos, siempre lo digo porque me encantaría saber qué persona es. Porque lo que vio, o sea, yo estaba reventada. Estaba tan mal que, para que os deis una idea, como había tantos heridos con lo del atentado, pues las asistencias médicas priorizaron. Entonces las primeras personas a las que se llevaron a los hospitales eran las que estaban más graves. Y yo a las 8 y 10 de la mañana ya tenía todas las placas hechas en el Gregorio Marañón. O sea, a mí según me vieron, dijeron, hay que salir, ¿no? Entonces esta persona de verdad seguro que necesitó tiempo para procesar lo que había tenido entre sus manos, porque yo tenía la cabeza abrasada por detrás. Mis orejas estaban desprendidas, o sea, solamente estaba así por hilitos, ¿no? Estaba quemada. O sea, ya solamente lo de fuera, es que para él tuvo que ser impresionante, ¿no? Lo último que recuerdo es cuando me meten en la ambulancia y ya. Lo siguiente que recuerdo es una recuperación de un masaje cardíaco. Y bueno, pues duro, muy duro, porque te enfrentas en realidad con la muerte, ¿no? Y no te quieres morir, es que no te quieres morir. Y lo siguiente que recuerdo es, pues a los 5 días del atentado, que me tuvieron que despertar del coma inducido que me habían hecho pues por las quemaduras. Y ya, mi diagnóstico, yo cuando lo veo, como yo era de sanidad, ¿no? Era farmacéutica, cuando veo el diagnóstico digo, pero ¿en serio estoy viva? Porque es impresionante, o sea, a mí se me reventó la arteria hepática y gracias a Dios en aquella época en un hospital de Barcelona y en el Gregorio Marañón tenían una técnica recién llegada, ¿no? Que eran capaces de sellar la arteria hepática con un catéter. Y entonces pues sellaron y dejaron unos muelles dentro. Tengo varios muelles dentro porque la arteria es un músculo y bueno, pues da guerra en mi lado y entonces pues lucha por cerrar, ¿no? Mis pulmones abrasados, estaban estallados. Se habían quemado por dentro los alveolos y bueno, pues infinidad de cosas. No tuve a las 48 horas un coágulo en la cabeza, porque es de libro que cuando te das un golpe en la cabeza fuerte te dicen vigilancia 24-48 horas por lo que puede pasar, ¿no? Pues imaginaos que me cae todo encima, me tuvieron que operar de urgencia. Ahí es donde tuve lo de los paros cardíacos, que recuerdo uno de ellos. Y bueno, pues muchas secuelas a partir de ahí. Yo que era farmacéutica, que había investigación, que había trabajado tanto, que no. Pues resulta que hago amnesia total y no soy capaz ni siquiera de recordar que tengo hijos. Nada. Estuve en la unidad de críticos 19 días. Entraban mis padres, o mis suegros, o mi esposo. No reconocía a mis padres, ni a mis suegros tampoco. Solo reconocía a mi esposo y no sabía si nos habíamos casado o no. Así que muchas veces le digo, luego dices que no te quiero, pero de ti sí que me acordaba, ¿no? Pero
bromas aparte, fue una situación para mí casi de las peores que recuerdo de mi estancia en la unidad de críticos, ¿no? Como me tuvieron que despertar muy pronto, a los 5 días, porque con el respirador aún así me seguía asfixiando, me tuvieron que abrir una traqueotomía de urgencia. Pues imaginaos mis dolores, una persona quemada, reventada por dentro, que mis músculos habían hecho estallido. Y el hecho mismo de que me cambiaran las sábanas en la cama, movían para un lado para cambiar la sábana nueva y ponerla, o sea, poner la nueva, quitar la antigua, todo esto. Para mí eso era un dolor brutal, brutal, impresionante. Cuando me limpiaban la traqueotomía, que era cada hora y media, pensaba que me asfixiaba. Y no te asfixias, porque realmente lo tienes abierto, ¿no? Pero sientes la sensación de que te estás asfixiando. Así cada hora y media. Y cada hora y media aprovechaban también para limpiar mis quemaduras y ponerme nuevas cremas para proteger y que para la cicatrización, ¿no? Entonces empiezas a preguntarte por qué a mí. Yo no le he hecho nada a nadie, por lo menos de forma consciente, ¿no? Y más al principio, o sea, no sabía qué pasaba. Entonces pensé que, como yo viajaba mucho con el trabajo, pensaba que me había tenido un accidente de avión, porque estaba constantemente en avión, y que ya está, pues se me había olvidado, ya está, ¿no? Pero claro, las enfermeras, mi enfermera me empezó a contar, ¿no?, lo que había pasado. Yo decía, no puede ser, un atentado, no puede ser, en el tren, o sea, no. Y claro, yo ese no puede ser, yo creo que era mi mecanismo de defensa, ¿no? Empecé a llorar mucho en la unidad de críticos, lloraba muchísimo. Ya no era más por lo que estaba pasando, lo que me había pasado, a veces más que por el propio dolor físico, ¿no?, que tenía, y por la injusticia que sentía. De eso, de no tener conciencia de haberle hecho daño a nadie, y además el decir, pues que sea lo que sea, el fin nunca justifica los medios. Pues, ¿qué pasa, no? Me vieron tan mal que hicieron una cosa extrañísima en la unidad de críticos. En críticos normalmente dejan pasar a la familia 10 minutos, 15 minutos, algo así, y ya está, ¿no? Y además una persona solo. Y en mi caso fue distinto. Los médicos le dijeron a mi esposo que sí, que fuera por la mañana y por la tarde, pues después de que me lavaran y eso, pues como a las 10:30 de la mañana le dejaban entrar hasta la 1:30, y luego a la tarde, pues como desde las 5:30 hasta las 9:00, porque debería de estar durmiendo todavía y no podía ser. Entonces no había perdido la consciencia en el atentado y lo que había visto era muy fuerte, entonces era como que ellos pensaban que eso me ayudaría. Y sí que me ayudó, claro. Pero mi esposo, por ejemplo, cuando él vio que yo no preguntaba por los niños, me trajo una fotografía de los dos. Y yo no los reconocía. Y para una madre que le digan que tiene hijos y ni siquiera sabe que los tiene, es tremendo, es tremendo. Así que yo creo que ese fue el detonante de decir, hasta aquí. Ya deja de llorar en tus miserias y hasta aquí, ¿no? Esa noche lloré muchísimo otra vez, pero fue el punto ese de decir, ya he tocado fondo. Pues, ¿ahora qué hago? ¿Me sigo llorando en mis cosas y me conformo con lo que hay o lucho? O sea, perdón, pero yo decía, no me da la gana que mis hijos sean un recuerdo. Entonces, pues nada, como allí en la unidad de críticos no puedes dormir porque te hacen 500 cosas,
Pues empecé a hacer ejercicios de memoria, intentar buscar las imágenes en la memoria a largo plazo y traerlo al presente. Necesitaba ver otra vez la cara de mis hijos, no en una foto, sino en mi ser, es que son mis hijos. Y ahí empecé a decir, bueno, voy a luchar todo lo que pueda. Y ya está, que muchas veces es cierto que sentí que se me escapaba la vida, ¿eh? Muchas veces en la unidad de críticos, hubo muchas veces que sentí que me iba. Es duro decirlo, pero decir, yo si quiero morir luchando por mis hijos y por mi familia y por mí. Perdí sensibilidad en el cuerpo, o sea, yo era como si fuera un tronco, no se movían mis manos, ni mis piernas, ni nada. Entonces hacían electromiogramas, cuerpo entero. Y es muy doloroso también, ¿no? Pero yo decía, jolín, ¿y si por esta prueba averiguan por dónde pueden tirar para que yo pueda salir? O sea, no quería salir como una rosa, o sea, quería salir. En ese momento en la unidad de críticos hice mucho un viaje interior muy profundo, ¿no? Y de averiguar realmente quién es Esther, cómo soy y qué quiero realmente de la vida. A partir de ahí, cuando vi que parecía que Esther salía adelante, dije, bueno, pues si salgo adelante, tiene que ser para algo. No para que la gente sienta lástima de mí, ni tampoco para que me estén dorando la píldora cada día, sino para hacer una especie de puñetazo encima de la mesa de ya está bien, ya está bien. Así que nada, pasé de ser la que estaba más grave en la unidad de críticos a ser la primera que subió a planta. Y bueno, a mi esposo, mientras, el pobre, siempre le daban mensajes muy duros, muy de no sale, no sale. De hecho, el día del atentado él no me encontraba, porque bueno, yo aunque dije mi nombre, lo apuntaron mal en el brazo y entonces mi apellido, y entonces pues no aparecía por ningún sitio. Él se fue al IFEMA y hasta las 5 de la tarde no sabía que yo estaba viva, y cuando llegó al Gregorio Marañón le dijeron que 24 horas de vida, o sea, para él fue tremendo, ¿no? Entonces, toda esa dureza que él vivió también me empuja para que se pare esto. Porque ya no es tanto lo que uno tiene físicamente, ¿no? Sino el dolor que tú has sufrido, que no quieres que lo tenga nadie más. Nadie tiene que sufrir esta intolerancia llevada hasta los extremos, insospechados de decidir que tu vida no vale para nada. Yo no quise convertirme en una máquina de devolver mal por mal, sino construir, o sea, luchar por construir, porque yo creo que es posible que seamos capaces de vivir pensando distinto sin hacernos daño. Así que, dada, me remangué ya, empecé a aprender a coger un lápiz. Y me traían un cuaderno, mi padre me llevó un cuaderno y me enseñó a coger un lápiz. Pero no me importaba, o sea, en vez de estar con él ese de, fíjate, yo era farmacéutica, hacía, no. Dije, no, vamos, hasta donde llegue, siempre era hasta donde llegue, ¿no? Y pues eso, aprendí a escribir mi nombre, el de mis hijos. Me trajeron un libro del Principito,
y con él hacía ejercicios de memoria y una frase, intentaba recordar. Y al principio no me acordaba ni de la primera palabra, pero no importa. O sea, tenía un objetivo y era, voy a recuperar todo lo que pueda. Y como me quedé, me quedé. Y ya está. Pues decía antes, a mi esposo le decían que yo no iba a salir. Y luego, sí, pero me iba a quedar tetrapléjica. Y al final, nada. Al final, gracias a Dios, pues cualquier persona que me diga, me vea. De hecho, cuando doy los testimonios en las aulas y me ven, se piensan, pues bueno, que yo casi como que pasaba por allí, ¿no? Y cuando les cuento realmente cómo estaba, dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede sonreír? ¿Cómo puede ser? ¿No? Digo, pues porque estoy viva y porque tengo ganas de cambiar esto. Y creo que se puede hacer, ¿no? Tengo un 67% de minusvalía y nadie lo diría, ¿no? Tengo 13 cirugías a mi espalda, la última hace año y medio. En el juicio, cuando catalogaron a las víctimas, pues yo estoy en el grupo 12 y en teoría soy la segunda más grave. Pero eso a mí no me ha servido como para tener lástima de mí misma, sino para intentar cambiar esta sociedad y cambiar la manera de concebir las relaciones entre las personas y sobre todo el respeto. A mí no me gusta la sociedad como está hoy en día. Independientemente de creencias, de religiosas, no religiosas, me da igual, a mí eso me da igual. No me gustan las intolerancias que hay. No me gusta que estamos empezando a hacer unos grupos en los que estás conmigo contra mí, que se están reflejando mucho en chavales adolescentes y jóvenes, ¿no? Me duele enormemente que aquello por lo que yo estoy luchando se vaya difuminando cada vez más. Ya no solo relacionado con el terrorismo, sino la sociedad normal en la que viven los chavales cada día y en sus casas también, en su relación con sus padres o con su familia, o entre hermanos, es decir, hay una intolerancia tal que no nos estamos dando cuenta de que cualquiera de nosotros puede convertirse en un terrorista. Yo a los chicos se lo digo y se quedan alucinados. El otro día estuve en una charla y decía, vamos a parar todos. Y ahora vamos a pensar cuántas veces no estáis aceptando a una persona que está a vuestro lado porque piensa distinto, o porque va vestido distinto, o porque no es de tu grupo, no es de tu grupo social, o porque tiene otra religión distinta a la tuya, o porque él es popu y tú no, o al revés. Vamos a parar, les hice parar. Y alguno de ellos agachó la cabeza. Y esa, al final, eso es la base de lo que estamos viendo ahora. Chicos que se están alimentando del odio entre ellos y no saben muy bien por qué, pero hay que seguir esa corriente. Porque los cabecillas del grupo en el que están les están diciendo que cómo tienen que vivir. Ese mecanismo, al final, es el que me puso una bomba el 11 de marzo. Ese mecanismo es el que pone bombas en la sociedad. Ese es el mecanismo el que genera una guerra. La intolerancia y el coger a las personas más vulnerables de la sociedad, sobre todo chavales, y hacerles que piensen de una manera muy concreta. Convierten a los chavales en arma arrojadiza. Entonces, no. Ha llegado el momento de decir a los chavales, no. Está bien, tu adolescencia la tienes que vivir. Yo también recuerdo mi adolescencia
y se hace mucho el tonto, pero es necesario, y esa adolescencia se necesita para después ser un adulto completo, ¿no? Y hay que hacerlo. Pero no dejes que piensen por ti. Y agárrate a algo que tú sabes que es auténtico y algo que no te va a fallar. Porque a veces se agarran a cosas que son cortinas de humo, que pasado mañana ya les aparta, les deja a un lado. Y entonces esos chicos se vuelven todavía más violentos. Pensad, hay que pensar y construirse por dentro y tener metas, metas concretas y metas que sean muy dignas de respeto a los demás. Pero sus ideas pueden ser súper buenas. Bien llevadas, seguro que muchas de ellas son impresionantes para ellos. Y pueden construir cosas muy buenas y no se están dando cuenta. Pero ellos son nuestro futuro. Entonces, si a ellos no les gusta, que eso me decían muchas veces, no les gusta la sociedad como está, no puedes ser un mero espectador. Tendrás que luchar por esa sociedad que tú imaginas que es ideal, en la que haya, en la que se vive con respeto, ¿no? Pero lucha. No dejes de ser adolescente, pero busca 3, 4 cosas. No hace falta más. Inamovibles en ti, que sean dignas de ti. Y lucha por ellas. Y eres capaz de cambiar el mundo. Hubo un chaval el otro día que me decía, es que claro, ¿yo qué voy a hacer si soy uno en el mundo, ¿no? Y yo decía, error, tu idea es válida y muy importante para todo el mundo. O sea, aunque te sientas como una gotita de agua en medio del océano, ¿no? Eres importante. Tú no sabes lo que puedes llegar a hacer en esta sociedad, lucha por ello. Yo estoy ante ellos, o ante todos, no para dar una lección de vida, porque yo no quiero ser una lección de vida. Yo lo único que quiero es decirles que se puede cambiar y que podemos vivir juntos pensando muy distintos. No importa. Con respeto, se puede todo. Y las cosas que a lo mejor uno piensa que están muy lejos de lo que está planteando el anterior, ¿no? El que tienes enfrente, ¿no? Pues a lo mejor es lo que yo necesitaba escuchar para reafirmar ciertas cosas. Entonces, ánimo y adelante. Vamos a construirlo entre todos. Con respeto y con abrazo y con que parece que es todo como muy idílico y que todo ahí, esta mujer está en los mundos de Yuffie, ¿no? Estoy en un mundo real. Un mundo en el que cada mañana me levanto con un montón de dolores y me tengo que tomar un montón de pastillas para hacer cualquier cosa. Un mundo en el que cada día me lucho contra los flashbacks que parece que acaba de pasar el atentado. Casi todos los días, ¿no? Y con mis limitaciones y con muchísimas cosas, cada día. Pero eso no me quita la sonrisa. Porque con una sonrisa se puede cambiar. Y estoy aquí hablando con vosotros porque quiero cambiar el mundo. Y se puede cambiar entre todos.